sabemos, ya él ya está preso, o sea, y que lo están terminando de asimilar, porque todavía no lo han asimilado. Entonces, lo que está pasando. Y mucha gente está... Y sabemos que no está por lo que está, pues, y por eso... Y entonces mucha gente está etiquetando y etiquetando y quieras o no, no nos vamos a dar mentiras, pero aquí todos somos iguales. Cuando vos vas a ver un video, es paja que no te vas a ir a los comentarios. ¿Sí? Lo primero que haces es en los comentarios. Sí. Y uno se va a los comentarios y lo deprimen un poquito más a uno de ver tanto comentario negativo. Sí, porque hasta cierto punto te afecta un montón, te afecta un montón. Porque, porque las emociones, o sea, por eso son emociones, porque de un momento para otro cambian. Ajá. Usted puede estar contenta, pero si está leyendo comentarios feos, entonces automáticamente le sentí. Como dijo Miki, cuando él se sentía triste, él lo que iba a hacer era ver un video cuando rescató al Chucho. Ajá. Porque todo el mundo lo halagaba, que qué bonito Miki. Así decía el maje. Entonces, o sea, es bonito, pero imagínate, eso es triste. Y que te estén etiquetando lo mismo. Sí. O sea, que uno de ser humano no sabe qué daño puede ocasionar con una simple palabra. Sí, porque ahí una de dos. Lo hacen con la intención de que se dé cuenta lo que están diciendo del hermano. Y la otra ya que va con mala intención. Exactamente. Tal vez las personas que lo hacían no lo hacían tal vez con mala intención. Pero uno se le hacía daño. No, uno no deja de sentirse incómodo porque ver lo mismo. Y que te lo manda una gente por WhatsApp, te lo etiqueta otra por TikTok, que esto por aquí. Perdón. Sí, porque como se llama, cuando pasó lo de Punta, la gente como estaba en Facebook y todo eso, mandándome la pesca. Pero digamos que hasta ahí está bien, ¿verdad? Porque tal vez la gente no se la creía. En el momento, que fue el boom de la noticia. Yo no me creía cuando estaba la foto de Punta en Facebook. No se la creía y empezaron a preguntar tal vez, ¿verdad? Pero ya hoy que ya todo mundo sabe de eso y que te vengan a etiquetar lo mismo, o sea, yo siento sí, es bien incómodo y es diferente, digamos, que solo te etiqueten porque no sabes el objetivo con que lo están haciendo. Diferente es que te escriban, tal vez no necesariamente en WhatsApp, por ejemplo, porque no todos tienen el número de nosotros, pero que te den como unas palabras de aliento. Cuando quieres, porque el público. Entonces, diferente es que te vengan y que te den unas tus palabras de ánimo, cualquier cosa, un mensaje para Don Miguelito, para Niña Carmen. Por eso te digo, yo las personas que, bueno, al menos las que tengo en mi WhatsApp, porque a una persona hasta la bloqueé ahí en WhatsApp, porque solo me mandaba solo cosas y no lo hacía con buena intención. Porque claro, es que uno no siente. No mandaba un mensaje diciéndome, hola, ¿cómo estás? Sino que solo... Era puntual con lo que quería hacer. Lo que hice fue bloquearle. Dije yo, ¿para qué voy a tener una gente así en mi WhatsApp si lo hacen con una mala intención? Si fuera un video malo, le dijera, mire Wendy, lo que están sacando, o sea, me parece peor lo que la gente está haciendo. Entonces, y ahí es donde te vas dando cuenta que vos vas considerando qué persona puedes tomar en cuenta como tu amigo o simplemente, digamos, como vas a tener que te está dañando. Exactamente. Sí, porque hay quienes que solo para eso ocupan o quieren el número, solo para estarlo fregando a uno, sí, o porque, querer saber de alguien más. Sí, porque la mujer que nos mandó a putear a Buena Mañana solo para eso. Sí, me acuerdo. A las 6 de la mañana, papito, yo pum, me levanto al teléfono a ver la gran puteada. Yo me acuerdo que creo que fue en la primera semana que yo había entrado al canal que mandaron esa... Hombre, ya me acordé, fue de otra cosa, fue de otra cosa. Lo de la Milena, que la gente empezaba a mandarnos a putear, que éramos unas hijas de la... que aquí, que allá... Ahora a la mujer, porque dice que la Wendy decía que le caía mal que dijera que el sol sale para todos. Dios guarde. Es como la persona que te dijo que no tenías ni derecho a respirar. La mujer. Cositas, ¿verdad? Pero la cosa es como dicen, de todo hay en la viña del Señor. Sí, definitivamente tenía riña. O traumadita, definitivamente. Exactamente. Porque hay gente que se trauma con cosas así. Es que la gente a veces se equivoca, que creen que uno saca todo, o sea, personal, o sea, que todo lo que se muestra en cámara es la vida en realidad. Exactamente. Y sí es una parte, pero también tenemos una vida privada. Exactamente. Vayan a ver los videos de tal fulana de tal, porque el sol sale para todos y todo, y les caía mal que dijeran eso. Dios guarde. No es cierto que el sol sale para todos. Me imagino que salía para usted y yo me quedara allí. Es cierto que tal vez dicen algunos, pero ustedes, como están en esa plataforma, ustedes están expuestos a malos comentarios. A cualquier cosa. Nosotros nunca hemos dicho, no nos pongan malos comentarios, no, jamás les hemos dicho.
lo único que nosotros a veces les hemos dicho y que igual nos sentimos mal, de que vengan a putearnos sin algún motivo. Exactamente. Porque a veces prácticamente no le hacemos daño y no le hacemos nada a nadie con hacer videos, platicar y sí, todas las cosas para que vengan. He visto personas que nos apoyan. Ajá. He visto personas que nos apoyan y ponen a veces cuando hay algo que nosotros hacemos mal, ellos lo ponen en los comentarios y dicen, pero siempre los apoyo. Pero esto que hicieron estuvo mal. O sea, son personas que dan ganas de seguir y cambiar lo que uno ha hecho mal. Sí, pero ¿se acuerdan cuando yo estaba embarazada que al niño, a la niñacita me le decían tantas cosas y no había nacido el niño y ya empezaban a criticarme? Exactamente. Y ahorita que, vaya, por ejemplo, él va casi que en todos los videos anda y todo. Es un niño, él no tiene errores ahorita para como ni que sabe qué anda haciendo, que no lo escucha los años. Es solo chista, pero hay mucha gente que a veces lo critica que dice, ay, no, el niño de la fulana, que el pinchito que no sé qué, incluso hasta me le desearon la muerte. Y o sea, y gracias a Dios, como decimos, las cosas de Dios son perfectas y pues el niño ahí está. Sí, y fíjate que, perdón, para no irnos tan lejos, en los videos de la ayuda de Osir. A ver, en los videos de la ayuda para Osiris era, ¿verdad? Sí, Osiris, como ahora le cambié el nombre. ¿Cómo se llama? Ahí la niña Carmen había puesto un comentario que había puesto gente, o sea, que respetaba, ¿verdad?, los comentarios de cada quien. Pero dijo, en lugar de estar criticando, aunque sea con un dólar, ayudemos, porque hay quienes que solo se dedican a tirar cizañas. Si haces algo, una acción buena, están hablando. Si haces una acción mala, igual. Bueno, en ese video, en el primer video que la Claudia subió, decían que por qué yo y la Claudia, como grupo, no le regalábamos láminas, que no sé qué, que así como nos gustaba a nosotros que nos regalaran, que regaláramos. Nosotros, no es que cuando hagamos... Que se subió el video y fuimos. Ajá. El mismo día, yo le dije a la Claudia, mira, le digo yo. Porque incluso ni ustedes creo que sabían. No sabíamos. Todavía mi preciosa iba, ahí vamos ahí debatiendo. A saber a qué vamos, me decía que no sé qué va. Sí, yo dejé al niño, me decía la Claudia. Ajá. Sí, o sea, no se sabía, entonces. Y luego la Claudia, mira, yo les quiero regalar una docena de láminas. Si quieres vamos a comprar ahorita, ya que andamos aquí. Si quieres vamos en la tarde, no, si quieres vamos ahorita. Porque se enviaron que le pregunté a Osi. Ajá, ¿que a qué hora iba? ¿Qué tal le pregunté? ¿A qué hora se va a ir? Pero no sé, ¿qué? No, ¿yo qué? Vamos a comprar algún fresco, ¿vale? Yo le dije, ¿a qué hora se van a ir? Hasta las 4 vamos a estar aquí, me dijo. Hombre, entonces le dijo a Claudia, vamos. La Claudia compró una docena de láminas a ella. Y yo parte yo, de ella y yo parte y uno no lo hace para que lo halaguen. Porque cuando exactamente. Uno hace algo de corazón. Uno lo hace, sino que como andábamos grabando, entonces dijimos nosotros, entonces grabemos. Démosle, ajá, hagámoslo. Lo que yo voy a exactamente. Que te aseguro que la gente que puso, que nosotros regalamos esto, que no sé qué, te aseguro que en el siguiente video que lo vieron, mejor se quedaron callados. Porque no tienen o el sea, valor. Se mordieron la lengua a la no hora tienen, de hablar. No, y no tienen el valor de decir, hey, o sea, felicidades que hicieron esto, me callaron la boca. Exactamente, ajá. Yo sé que no tienen el valor de hacerlo. Y tampoco tienen el valor de decir que van un 5 pesos, ¿ves? Eso, école, mira, hasta que ni está sacando la espada desenvainada. Es que es de esas maestras bravas. Es para una obra buena. O sí, sea, exactamente. No es para nosotros, ¿no? Que están bien en la situación que están viviendo ellos. O sea, gracias. No es una situación gracias bonita. Hemos tenido, bueno, solo el día que se les pidió, básicamente, pero nunca se les obliga. Si se les pide, se les pide con voluntad. Y creo que toditos los canales hacemos eso, que me la venga a soplar el que me diga que no. Exactamente. Algunos, y lo voy a hacer así sincero, algunos pedimos, pero para nosotros. Por ejemplo, la plataforma de TikTok. En TikTok, ajá. Exactamente. En TikTok nadie pide para llevarle a regalar. O algunos dicen, eso es para ayudarle a Julano. ¿Ustedes creen que lo dan cabal? No lo dan cabal. Si le dan, por ejemplo, 20, 50 dólares, vienen dando sus 5, 4 dólares. Entonces uno en TikTok lo que hace es pedir para uno. Exactamente. Ahí en TikTok, y la gente no lo critica. Y esa gente ya sabe que ayuda para uno. Si le mandan ya en TikTok, ayuda para uno. Sí, básicamente así es. Pero para ayudarle a alguien, ¿no? Para nosotros. En mi tiempo de estar en el canal, gracias a Dios no puede venir a decir ningún suscriptor que no, yo le he pedido. No dice nada, Esmeralda. No. Espérate. Y Esmeralda comentando ahí, Griselda. Griselda. Yo le he pedido y ya tengo, va para atrás. Eso era lo que hablábamos la vez pasada, Wendy, la Claudia. De que nosotros, gracias a Dios, como grupo jamás nos han dicho, miren, Julano de tal nos ha pedido, o Sutano nos ha pedido. También, para cada quien,
cada quien tal vez tiene a alguien que le ayuda y nadie de todos nos hemos venido a poner en mal consultores para que no le ayuden. Ajá, porque fíjate que a mí me pasó recién